El sol ilumina nuestros pasos cada día en esta ciudad de La Habana. Sin embargo, no siempre vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Como hombres y mujeres del Caribe, me atrevo a decir que vivimos en una dimensión distinta, donde es inevitable la magia. Magia. ¿Quién tú eres? El rey. ¿El rey? El rey Prieto. Desde niño bailo en la comparsa. Yo recuerdo cuando yo venía, que venía enfrente de mi casa a peinarse y hacerse los grandes peinados. Y se vestían muy temprano y se quedaban dando vueltas. Y uno las veía, ¿no? Pasear por la acera con los hombres vestidos de frac negro, los pajes con sus capas en rojo y negro, los chambelanes, la calesa, porque ellos tenían la costumbre, ¿no? De que ellos paseaban, se movían por el barrio antes de desfilar. Yo no sé qué le pasa a la gente. Yo no sé qué le hizo el maqué, yo no sé qué le pasa conmigo, soy maqué de Ataré. Porque una cosa que sean estos morenos, se creen que son maqués de verdad. Todo es a base de sacrificio de nosotros mismos, aquí en el barrio, porque vivíamos enamorados de la comparsa de los maqués. Cada día que pasa, le doy más valor a estos recuerdos de mi niñez. Por eso, los invito a conocer una de estas historias increíbles. Dicen que el nombre de un distinguido aristócrata español se ve involucrado en la aparición del ritmo del paso suave. Y que en pleno siglo XX aparecieron unos marqueses en el barrio de Ataré. Mira el paso del maqué. Y verá qué bien se ve. En el nuevo carnaval. Con su bomba y su chaqué. Lindo maqué.